Hola, soy Rigo Salgado y en este video quiero mostrarte los trabajos que está realizando aquí nuestro equipo de albañiles ya en planta alta. Como puedes ver, estoy aquí en la azotea ya. Esta va a ser la azotea, la última losa que vamos a colar. Se va a armar, se está sembrando ahorita y se va a colar. Esto es un baño, el baño de la recámara número 3. Esta recámara, bueno, pues va a tener de medidas 4.50 por 5 metros aproximadamente. Y van a armar aquí, están sembrando ya para la losa. Esta losa es del cubo de escaleras. Simplemente para el cubo de escaleras es una doble altura. Y más adelante por abajo vamos a ver cómo se ve. Sí, pero ahorita quiero mostrarte aquí arriba cómo están sembrando también para esta trave. Sí, va esta losa ya de terminación, losa de azotea del cubo de los tinacos, y aquí el área de baño con su área de más bien la recámara con su baño, y allá las otras recámaras 1 y recámara 2 con sus baños también, ¿verdad? Y aquí, bueno, van a seguir sembrando la losa de azotea. Bueno, estamos por la parte de abajo y aquí, como alcanzas a ver, está el área del cubo de escaleras. Se está sembrando, ya vimos cómo está por arriba. Ahora te quiero mostrar cómo está por abajo, cómo la están reforzando. Obviamente faltan puntales, pero está en proceso de siembra y le están dando la preparación necesaria para que resista este pequeño colado, que tiene aproximadamente 3.50 metros por 8.50, 3.5 por 8.50 aproximadamente, creo tiene un poquito más, no me acuerdo de las medidas exactamente, pero es un claro no muy grande. Sin embargo, lo complicado de aquí es que está a doble altura. Como puedes ver, aquí está el entramado para poder llevar a cabo la siembra para esta losa nada más, ¿no? Aquí va el cubo de escaleras, estas son las escaleras, aquí van a ir. Por el momento tenemos una escalera provisional aquí, mira cómo la armaron nuestros queridos albañiles para poder subir a hacer los trabajos de planta alta. Estamos realizando esta obra de construcción a base de puro tabique rojo recocido, muros de tabique, castillos, cadenas, columnas y traves. También vamos combinando el sistema constructivo. Aquí, fíjate, ya están acomodando los puntales. Aquí el carpintero, el ayudante del carpintero. Y pues es un gusto poderte compartir los trabajos que vamos realizando. Este es el avance que llevamos en este momento. Ya estamos llegando a la planta alta. Aquí voy a bajar. Y como puedes ver aquí, las cadenas, los muros de tabique, los castillos, toda esta estructura que aquí te estoy presentando para que puedas ir viendo los detalles, ¿no? Te voy yo grabando los videos de cada uno de los trabajos paso a paso que vamos realizando día a día. Ya está listo el armado de esta trave que van a colocar aquí. Es la trave para el cancel de la recámara número 3. Esta trave está armada a base de 3 varillas del número 5 en el lecho bajo y 2 varillas del número 5 en el lecho alto. Es una trave de 30 por 30 centímetros para cerramiento para este cancel. Es un cerramiento que va a una altura de 2.20 para el cancel y ya después va un enrase para llegar hasta 2.80. Esta recámara va a tener 2.80 metros desde el nivel de piso terminado hasta el lecho bajo de losa. Como puedes ver ahí al fondo, se alcanza a ver el enrace con 5 hiladas de tabique para llegar a 2.80. Y el cerramiento pues está a 2.20, como te decía. Y esta trave va de 30 por 30 centímetros porque tenemos los muros que van a enmarcar el cancel. Son de 30 centímetros, muro de 30, por eso arriba lleva una travesita de 30 por 30
centímetros, ya la están encajonando para que la podamos colar. Y aquí en la losa de azotea, la losa de azotea del cubo de escaleras, se están armando unas cadenas, unas cadenitas aquí, porque va un domo. Este va a ser un claro de un domo, se va a dejar sin colar porque va a ser un tragaluz, un gran tragaluz aquí, largo. Por eso le estamos poniendo aquí las cadenitas perimetrales. Hasta ahí va a llegar el colado. Mira, se van a colar las cadenas y esto va a quedar peraltado, pero ya en la azotea, porque se le va a hacer un pretil para proteger un poco también lo que es el tragaluz. Este tragaluz va a estar aquí, mira, ahí donde está el bote es un tragaluz, ese es el domo, ahí va a ir un domo. Y lo demás, bueno, se va a armar como una losa de 10 centímetros. Y este es el detalle, como se puede reforzar un vano, un claro o un área donde no vas a colar la losa. Fíjate, ahí se le corta y ya queda reforzada con estas cadenitas, porque si sí está un poco largo este domo, este tragaluz. Y así es como va el avance de obra. Losa reticular con casetón de unicel y nervaduras de concreto armado. Como puedes ver, ya están aquí prácticamente comenzando a colar esta losa. Esta losa lleva arriba una capa de compresión de 5 centímetros únicamente, y todo el cuerpo de la losa son las nervaduras de concreto. Las nervaduras son de 10 centímetros de ancho por 30 centímetros de peralte. 10 por 30 las nervaduras a cada 50 centímetros de claro, y en ese claro va el casetón de unicel. El casetón de unicel entonces es de 50 por 50 por 25 centímetros de altura. Esos 25 centímetros de altura del casetón más los 5 centímetros de la capa de compresión con malla electrosoldada 6 6 10 10, forman los 30 centímetros en total del espesor de esta losa reticular. Entonces es una losa reticular de 30 centímetros, incluyendo su capa de compresión de 5 centímetros. ¿Sí? Esta losa te funciona para claros más grandes de 3 metros. Por ejemplo, aquí esta losa tiene un claro o un ancho de 4.50 por un largo de 5.50. Si la colamos de losa maciza de 10 centímetros, se puede colgar en el centro o necesitaríamos meter traves en medio. Pero entonces lo que estamos haciendo aquí es colar esta losa tipo reticular, como te había comentado, con todos los elementos necesarios para que funcione correctamente. Construcción de casa habitación en 2 niveles. Como puedes ver, ya la planta baja prácticamente está construida. De hecho, ya están aplanando aquí los albañiles, están aplanando las fachadas donde ya se puede entrar con ese tipo de trabajos de aplanado, donde ya no hay ningún pendiente por colocar ahí de salidas eléctricas ni de muros, castillos. Entonces ya están aplanando las áreas donde ya podemos entrar a aplanar. Arriba, como puedes ver en la parte derecha, están preparando para la losa de azotea. Es una losa encasetonada. Y aquí en planta baja, bueno, aquí ya como ves el albañil está aplanando, está haciendo ese aplanado en la planta baja, en el área afuera de la recámara número 4. Hay una pequeña terracita y aquí es donde está aplanando planta baja el albañil. Aquí todo el frente de la fachada pues ya se aplanó. Ahí puedes ver dos salidas para dos lámparas. ¿Sí? Y entonces seguimos con estos trabajos en esta casa habitación, realizada a base de tabique rojo recocido, muros de tabique con castillos, cadenas, traves,
Algunas columnas también estamos incluyendo. Los castillos, bueno, son de 4 varillas. Los castillos son de 15 por 20 centímetros con 4 varillas de 3 octavos y estribos de alambrón. Y en algunos casos los castillos donde se requiere, pues son castillos dobles de 15 por 30 centímetros y 6 varillas con estribos de alambrón también. Pues este es el avance que llevamos hasta el momento en esta obra, como puedes ver. Y bueno, decidimos realizar esta obra con tabique rojo recocido porque bueno, pues a petición del propietario. Y sabemos, también le recomendamos, porque pues el tabique es un material térmico, ¿sí? Te guarda la termicidad del ambiente. Y bueno, por dentro pues se mantienen los espacios en tiempo de frío, se mantienen cálidos, se mantienen a una temperatura estable, y en tiempos de mucho calor pues se mantiene fresco, ¿no? Porque se está manteniendo la temperatura muy regular y no tienen ningún problema de que se alteren los ambientes en estas épocas tan disparadas por el tiempo, por las temperaturas. Entonces el tabique es la mejor opción, además de que realizas la construcción de una manera más limpia, ¿sí? El aspecto de la estructura y de la obra es más limpio, y también tiene un mayor agarre, una mayor liga entre los elementos estructurales, como son los castillos y las cadenas, junto con los muros de tabique. Tienen una mayor cohesión, un mayor ligamento que te permite tener una estructura más óptima que con algún otro material. Por ejemplo, el tabicón también nosotros lo utilizamos, pero en bardas, y bueno, en algunas construcciones también, porque obviamente también debes de saber que el tabique, construir con tabique rojo recocido, es un poco más caro, un 15% más caro que construir con tabique, con tabicón o con block. Bien, también con block podemos construir, sin embargo, en algunos casos o en la mayoría de los casos es mejor construir con tabique o con tabicón por la manejabilidad de estos materiales. Nada más que el tabicón, por ejemplo, como es un material todavía fresco o en crudo, vamos a decirlo así, prensado en crudo, siempre el material sigue trabajando, y cuando se humedece y se vuelve a resecar, comienzan a aparecer algunas grietas que no son tan agradables, ¿no?, en los aplanados. Y en el caso de los muros de tabique rojo, esas grietas se eliminan casi por completo, no aparecen grietas en los muros. Y por eso en ocasiones pues es mejor utilizar ya sea block o tabicón, pero en las bardas, sin ningún problema. Y aquí por el momento estamos utilizando lo mejor, que es tabique rojo recocido, aunque te digo es un 15% más caro que el tabicón. Y desde aquí es otro punto de vista para nuestra fachada de la casa. Esta es otra perspectiva, como puedes ver. Estamos aquí, tenemos una glorieta en este fraccionamiento. Y este va a ser el aspecto, ya va tomando forma nuestra fachada. Le falta mucho, ¿verdad?, porque faltan las losas y no se alcanza a apreciar bien cómo va a quedar esta fachada. Sin embargo, como puedes ver, es un diseño alargado, horizontal, se ve robusto. La idea es que se vea robusta la fachada. Es una fachada mexicana. Sí, es una fachada rústica mexicana, va a llevar sus losas con pendiente, y hasta el fondo, ahí en medio, arriba en planta alta, como puedes ver, ya están colando una columna, un castillo grueso, un castillo doble para los muros de planta alta.
Y como puedes ver, ya está colada arriba la losa de azotea de la recámara número 3, ya está colada, ¿sí? También el cubo de escalera ya está colado, ya quedaron ahí, ya quedó ahí esos colados, ya estamos subiendo. Y ahí ahorita arriba alcanzas a ver que están colando uno de los castillos aquí. Y aquí abajo, bueno, siguen con los aplanados, las boquillas de los muros, aplanados de 2 centímetros aproximadamente de espesor, con una mezcla, aplicándole una mezcla de mortero y arena, ¿verdad? Entonces así va el avance, este avance que llevamos. Arriba, como puedes ver, se están colando ya el castillo, que se alcanza a ver ahí. Aquí abajo, bueno, pues ya está aplanado. Y con estos trabajos es como vamos a continuar paso a paso en esta obra. Te estoy mostrando cómo vamos con este avance para que vayas viendo desde todos los puntos de vista. Aquí ya están colando el castillo hasta allá arriba en la segunda planta. Y bueno, esta casa habitación tiene va a tener cuatro recámaras. Cada recámara tiene su baño completo. Y también dejamos en planta baja un baño para visitas, ¿sí? Un baño para visitas. Entonces tiene 4 baños y medio y tiene 4 recámaras. Abajo hay una recámara para los adultos mayores, los abuelitos de la familia. Y arriba son 3 recámaras, cada una con su baño. Así están repartidas estas piezas. Abajo también tenemos sala, comedor y cocina en un mismo espacio. Sí, van a utilizar un mismo espacio, nada más divididas estas piezas por los muebles y por algunos elementos arquitectónicos. Como puedes ver, arriba ya están formando la cumbrera. Mira, esa es esa cumbrera que va inclinada, porque vamos a colar una losa inclinada a 3 aguas. Y también algunas losas planas ya están arriba, con un gran domo, la del cubo de escaleras. Proyecto y construcción de casa habitación en 2 niveles. Esta casa habitación en 2 niveles es para un terreno de 30 metros de frente por 20 metros de fondo. Es decir, es un rectángulo el terreno aproximadamente. Tiene algunas pequeñas diagonales. Sí, pero prácticamente para un terreno de 30 por 20 metros queda muy bien este diseño. Es un diseño alargado, como puedes ver. De desplante tiene 20 metros, ¿sí? Porque tenemos 30 metros de ancho, vamos a decirlo así. Entonces la hicimos alargada, el proyecto es alargado, horizontal, casi totalmente, y tiene 20 metros, ¿sí? También tiene un ancho de 9 metros. Entonces el desplante es de 20 por 9 metros. Y obviamente en la parte superior, en la planta alta, tenemos también esos mismos 20 metros por 9 metros de ancho. Prácticamente tenemos aquí en esta parte, en esta casa, tenemos una recámara en la planta baja con su baño completo. Y 3 recámaras en la planta alta también con sus baños completos cada una. Tenemos sala, comedor, cocina, cuarto de lavado, un baño de servicio, un medio baño. Y obviamente tiene su terraza con salida al jardín. Vamos a ir arriba para que veamos los trabajos que están realizando en la planta alta y azotea. Perfecto, aquí como puedes ver ya están aquí subiendo los muros de tabique. Estos muros de tabique van a ser el pretil en la azotea. Va a tener 90 centímetros en total este pretil, y es en la azotea. También va a formar parte de las fachadas, la fachada frontal. Y entonces así están haciendo estos trabajos aquí
determinación prácticamente. Los muros de tabique y van colando ya los castillos. Aquí, como puedes ver, también está el área del domo. El domo en la azotea. En la azotea del cubo de escaleras. Mira, aquí va a ir un gran domo. Le vamos a poner unas pérgolas. ¿Sí? Unas travesitas, pues. Unas travesitas a cada 60 centímetros. Pero esas van a ser ya de tabla roca por dentro, ¿no? Primero vamos a acabar aquí la albañilería gruesa con estos muros de tabique rojo. En todo hemos utilizado tabique rojo recocido y castillos y también cadenas. Aquí es la losa que se coló anteriormente. En el otro video te mostré este colado de losa. Es una losa reticular, ¿sí? A base de nervaduras y casetones. Las nervaduras, bueno, pues son como pequeñas travesitas, porque este claro sobrepasa los 3 metros. Este claro tiene 5.50 por 4.50 metros para esta losa. Y bueno, es de azotea. Y allá al fondo, como puedes ver, ya se formaron las cumbreras para ir sembrando la losa a 3 aguas y también armarla, y después la colaremos ya una vez que hayamos terminado de armarla con varilla. Todo esto se está realizando con tabique rojo recocido y castillos de liga con las cadenas correspondientes también de liga, como puedes ver. Aquí está la azotea. Esta es la azotea de la recámara número 3. Bien, esta recámara número 3 tiene 5.50 por 4.50. Y este cubo de escaleras, como puedes ver aquí, lleva un gran domo. Aquí le vamos a colocar un pergolado y arriba su cristal templado para que entre iluminación y también ventilación. Le vamos a hacer una estructura ya después, una vez terminando aquí de aplanar, una estructura de acero. Abajo, como puedes ver, va a ir la escalera. Esta escalera, bueno, pues es obviamente la armaron los albañiles para poder subir a hacer los colados y los trabajos correspondientes en esta parte. ¿Sí? Como siempre, es un gusto poderte presentar estos trabajos que vamos realizando paso a paso para que veas cómo va tomando forma esta obra, cómo va tomando forma esta casa habitación muy tradicional. Va a ser tradicional, pero obviamente con los toques de la modernidad correspondiente. Al fondo acabas de ver, ya colaron las cadenas de cerramiento a 220 metros. Muy bien, estas son las cadenas de cerramiento. Como pudiste dar de cuenta, hace un rato te mostré cómo por arriba ya estaban coladas. Y aquí esto es la cimbra, mira. Esto es la cimbra que hicieron los albañiles para haber colado las cadenas de cerramiento. Estas cadenas de cerramiento van a una altura de piso terminado de 220. Porque, bueno, pues enmarcan perfectamente donde van a ir los canceles. Y de aquí de tu recámara, esta es la recámara número 1, recámara principal, ¿sí? Tiene 4.50 por 6 metros y sales a un balcón de aquí de la recámara principal. Y este sería el cancel correspondiente. Aquí este es el dintel de las traves que acabamos de colar para recibir ya un enrace de tabique de 50 centímetros y luego la losa. Aquí vamos a entrar a la recámara número 2. Ya pasamos la 1, esta es la 2. Mira, también está bien amplia, de 4.50 por 5.50 metros. Bien, esta es la trave que se acaba de colar. Como puedes ver, aquí vamos combinando de acuerdo al plano estructural: castillos, cadenas, traves y columnas. También de aquí de esta recámara, ya como puedes ver, ya le hicieron arriba su cumbrera para las losas inclinadas. Tiene 30 grados esta inclinación y esta otra también. 30 grados de inclinación para que luzca por abajo las pendientes de esta losa. Mira, ahí está, 30 grados. Aquí, bueno, queda recortada, pero aquí vamos a pasar a otra especie de túnel pasillo para ir hacia el baño. Te mando un fuerte abrazo, mi nombre es Rigo Salgado y me dio mucho gusto haberte presentado este nuevo video. Pendiente a los próximos que te voy a estar enviando. Nos vemos en el próximo.